Sole, mil gracias por el aguante, la paciencia. Quería, digamos, si tuviéramos que hacer ahora una introducción, ¿cómo te presentarías? Digamos, ¿cómo arrancarías una pequeña biografía? Y después ya te tiro dos misilazos para que estés una hora respondiéndome. Bien. Bueno, muchas gracias primero. Y ¿cómo me definiría? No sé, somos difícil porque mi vida ha transitado por un montón de lugares. Y nos metió en esto de la militancia, las organizaciones sociales. Yo la verdad que venimos de muy de abajo. Sos una mujer muy joven. Cuando decís mi vida, ¿quiere decir que arrancaste muy chica en la militancia o es...? No sé si arranqué, o por lo menos fuerte hace aproximadamente 10 años. Creo que por la necesidad que... por la necesidad, sobre todo por el hambre, empecé a militar en el Evita. Si bien yo había incursionado en algunos, como en el comunismo, de muy piba, me tocó en las tomas de las escuelas allá contra Sovich, pero ya una siempre, vez... Siempre en Neuquén. Después, en la lucha obrera con Sanón también estuve, que era ahí... Pero era muy, muy piba, era como 16, 17 años. Y después, ya cuando que es con mis hijas, soy madre soltera, con dos nenas, la necesidad me llevó a incursionar en el movimiento Evita. Y de ahí empezó nuestra militancia social, más que nada, a laburar, sobre todo que era lo que nosotros habíamos vivido, o sea, lo que estábamos viviendo y lo que vivimos, bueno, con la gran mayoría de mis compañeras que militamos ahora en la CETEP Territorio Evita. ¿Eso fue más o menos, te acordás? Sí, eso fue en el 2012, el último gobierno de Cristina, empecé a militar en el movimiento Evita. ¿Y desde ahí ya empezaron a laburar en el barrio o vos ya estabas en el barrio y de ahí te incorporaste a la Evita? No, yo ahí empecé a laburar más en el barrio. Yo laburaba de empleada doméstica y cuidaba una abuela a la noche. Y de ahí empecé en el Evita a trabajar en el barrio, a entregar mercadería, a incursionar más en lo que nosotros habíamos vivido y el estar de este lado, ¿no? ¿Hacías todo eso con dos bebés? Con dos nenas, sí. Rocío tenía un año y medio y Tiara estaba por cumplir los tres cuando arranqué en el Evita, así que con todo eso lo que venía, mi viejo que me dio una mano enorme, él era albañil, así que yo trabajaba la noche cuidando a una abuela, entraba a las 8, mi viejo llegaba a las 7 del trabajo, se quedaba con las nenas, yo llegaba el otro día a las 8 de la mañana, mi viejo se iba a laburar y yo me llevaba a las pibas a jardín que ya había arrancado Tiara. Claro, ¿y así estuviste más o menos que toda la primaria de ellas? Más o menos. Sí, más o menos dos años largos. Empecé, laburábamos y después dejé el laburo de cuidar a la abuela porque ya no me daban los... El cuerpo. El cuerpo. Seguí laburando en casas particulares hasta que en el 2017 ya el Evita me pide que me quede de lleno y a cargo de la CETEP. La CETEP tenía una responsable... la cual se va y ya me hago cargo de la CETEP y con todo eso lo que lleva, porque había que armarla, había que empezar a ir a reuniones, a hacerla conocida y empezar a juntar a las compañeras y darle la charla de lo que era la CETEP, para qué estábamos y qué es más o menos la lucha social que nosotros vivíamos día a día, la falta de la comida en la olla, en un 2017 que estaba muy con un macrismo muy, muy duro y que nos tocó salir a la calle. Eso un poco como para hacer una intro y también
entender de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar. En esta etapa del programa a mí me interesan mucho las entrevistas más largas, sin agenda, dentro de una agenda, digamos, pero sin agenda de tiempo. Y obviamente que quiero conocer más de tu historia, pero me interesa, creo que por la coyuntura que sí nos va a correr, es bueno todo el tema de la paranoia, de los saqueos, estas imágenes falsas que se difunden, otras imágenes que no son falsas, una espalda quebrada por un chabón que dispara, un nene de 15 años, acusaciones cruzadas, y esto que va a empezar, pareciera, es la verdadera campaña, ¿no?, presidencial que se viene. Ustedes, vos que estás ahí en el barrio, la militancia, peleando con que dejen de robar los subsidios desde el poder provincial. De hecho, hay un juicio, está por caer una ex ministra, que después nos contás un poco eso, porque yo me mareé un montón con la cantidad de data. ¿Cómo te llegó esa noticia y qué pensás vos que está pasando? ¿Qué es lo que hay atrás de todo eso que nos puedas contar? Mirá, a nosotros cuando nos llegó la noticia, obviamente que apuntaban a dos organizaciones sociales, compañeras, a tres en realidad, una ya no existe. La verdad que la paranoia y la forma de ver las organizaciones sociales, que en pandemia fuimos la salvación, y ahora como se estigmatiza todo sin ver el laburo que hace cada organización social. Verdaderamente a nosotros muy, muy preocupados, tranquilos por un lado, porque sabíamos que no éramos las organizaciones sociales, de hecho nosotros somos los que tratamos de contener toda la gran mayoría de la gente. Digo, existen las organizaciones sociales porque tenemos gobiernos que no le dan respuesta a las personas y recaen en las organizaciones sociales. Yo creo que este fogoneo de esto de armar de una guerra de pobres contra pobres, de empezar a mandar gente, que creemos que obviamente no son de organizaciones sociales, de hecho a dos que atrapan tienen trabajo en blanco, digo, es para seguir apuntando que las organizaciones sociales no existan. Ahora, nosotros el otro día le decíamos a gobierno de provincia, imagínate si las organizaciones sociales cerraríamos por una semana, todas juntas. ¿Qué hace todo ese montón de personas que realmente la están pasando mal, que la vienen pasando mal, que venimos de un gobierno muy malo con el macrismo, con Alberto, que la verdad que no repuntó nada, una pandemia donde los primeros que se quedaron sin laburo fueron los nuestros, los que nosotros representamos, y ahora con esto de apuntar con el dedo a las organizaciones sociales sin siquiera saber el laburo que se hace? No somos los negros piqueteros que solamente te cortamos una calle, sino que también somos los que les damos de comer, los que le damos clase de apoyo, los que le damos talleres, los que levantamos casa, y esa parte no se ve. Digo, y está, son re pocos los medios que muestran todo el laburo de las organizaciones sociales, y la gente consume lo que ve. Por algo creo que nos apuntan, creo que todos te dicen que vivís de un plan y nadie puede vivir de un plan. Todas y todos, sobre todo mujeres, la gran mayoría en toda organización social, laburamos de algo. O se venden productos, o se hace algo para vender. Eso que los medios han sacado, que los planeros cobran 200.000. La verdad que no es así, que todos laburan diferente. Creo que hay un grupo más tirado a la derecha que hace estas cosas, digo, andan saqueando con Toyotas. O sea, te bajan grupitos. ¿Crees que eso fue un ensayo? Sí, esto fue totalmente premeditado. Para nosotros, con la impunidad, digo, o sea, es re fácil meterse en un grupo de WhatsApp, la policía no lo hizo. Y fíjate vos que los dejan libres, o sea, a este pibe de 15 años que le metieron un tiro, o sea, el chabón seguramente llamó a la policía, los pibes desbandados, unos pibes que, como les, pequeña travesura, creo que infundan esto de que la gente se prenda, y nosotros siempre lo hablamos, yo particularmente que pasé la crisis del 2001, con mi viejo albañil sin laburo, mi vieja con una enfermedad bastante complicada, yo con 18 años, la verdad que
había hambre. Yo siempre le cuento a mis hijas, yo me acuerdo, le digo que en esa época, imagínate, mi viejo con todo lo que el orgullo de laburar toda la vida, estar en la anónima esperando por dos tiritas de pan, porque no había para comer, porque pasamos un montón, y ahí sí había hambre. Yo creo que ahora es más que nada que los grupos grandes o la gente esta que se piensa que la verdad que yo ahora te digo, sí hay hambre, la verdad que hay un montón de provincias que nos está llevando la comida a los comedores y merenderos, están las organizaciones sociales, están los programas, están las asignaciones, claro. Hay una contención que en el 2001 no hubo. Y te lo digo con trabajando en el barrio, lo hablamos con las compañeras, yo me acuerdo en el 2001 no había nada, en el 2001 era totalmente una desolación terrible, y ahora hay hambre, pero por suerte están las organizaciones sociales bancando ahí. Yo creo que en el barrio, en todos los barrios, todas las organizaciones sociales tenemos algo, o por lo menos si no, no nos están llegando ni de nación ni de provincia la mercadería, pero sabemos cómo rebuscarla para que todos nuestros pibes, nuestras pibas tengan un plato de comida. Te preguntaba, cuando sucede, ¿te enterás en el momento, te enterás después? ¿Algo se olía? No, la verdad que nosotros veníamos sosteniendo cuando había un comentario, cuando empezó este audio, que incrimina, bueno, a tres de las organizaciones sociales, dos muy... Ah, eso yo no lo sabía, por eso me quedé pensando. ¿Hay un audio? Hay un audio el día jueves donde dice que se juntaban en el ICI, en el Jumbo, la gente para ir a saquear, desde el Polo Obrero, desde el FOL y desde el MTD, que es el de Trabajos Desocupados, que no está hace 15 años acá en Neuquén, y llamaban a saquear. Ya era raro eso. Ya era raro. Y aparte de esto de que... Perdón, Polo, el FOL y el MTD. Sí, sí, sí. Se juntaban en el ICI. Se juntaban en el ICI a saquearlo. De hecho, pusieron mucha seguridad, el gobierno llama a Diego y al Polo, o sea, obviamente... Con esto que nosotros, más allá que estamos enfrentados con el gobierno siempre, nos conocen los códigos que tenemos, y obviamente nosotros hablamos de sacar un comunicado para desmentir y vos decís, ¿por qué tenés que desmentir algo que no va a pasar? O sea, si nosotros lo que más queremos es la paz social, porque sabemos que los palos y la sangre siempre la ponemos nosotros. Claro. Entonces, esto de que haya salido un audio, que haya creado un pánico en la sociedad, aparte tan fácil de viralizar, ¿no? Porque digo, le había llegado a todo. De hecho, hasta Canal 7 fue a hacer todos los medios fueron a hacer una cobertura por un audio que a alguien se le ocurrió para, aprovechándose de esta situación social, como siempre, que yo me acordaba en la inundación del 2012, la gran inundación del 2012, que nosotros la sufrimos un montón. En plena inundación pasa alguien, con la gente nosotros sacándola de las casas y demás, pasa alguien por Valentina diciendo que había explotado el Chocón. O sea, eso de generar el pánico en la gente, que es lo mismo que quisieron hacer ahora, cuando la gente realmente ya te empiezan a mirar y empiezan a enfocar a las organizaciones sociales, digo, nosotros... Que tenemos una visibilidad por todo lo que venimos trayendo, o sea, también el miedo de nosotros, yo tengo dos pibas que todos los conocen, o sea, más allá de la tranquilidad de que nosotros no, obviamente siempre apostamos a la paz social, te marca, cuando vos decís, si aparece alguien y me viene a apuntar a mí, que nosotros estamos haciendo los saqueos, o sea, por más que estés tranquila, siempre encontrás estos grupos que quieren apuntar o demás hacia las organizaciones sociales. Cuando ustedes escuchan ese audio, que ya si nombran a una organización que no existe, vos decís, esto es muy raro, ahí se comunican entre ustedes, me imagino, y dicen, che, esto es una operación. Ahí sí, la verdad que primero no le tomamos importancia. Dijimos, sabíamos que era falso, entonces lo tomás como tantas cosas virales que por ahí... Y después cuando yo empecé a tener tanta repercusión, y que eso es lo extraño, o sea, es como si a vos se te ocurriera decir que se cae el hotel Comahue y porque a vos se te ocurre, y empezás a mandar audios, y la verdad que esas cosas, cuando ya empezó a tomar mucha dimensión este audio, cuando ya te empezó a llegar por todos lados, yo se lo había mandado a Diego del FOL también, y estaban de viaje los compañeros, o sea,
el polo justo iba a ser una medida nacional, la cual levanta por problemas climáticos en Buenos Aires, qué sé yo. Pero decís, o sea, no entendíamos bien por qué, no le habíamos dado mayor importancia, dijimos un audio, pero tomó tal repercusión. Y después empezaron a, o sea, ya el hecho de poner policías en el, en la, sí, la luz esa, la luz azul, no genera una historia, te genera esto de ir al anónimo o algún hiper y que te hagan pasar de a 10 porque tienen miedo, digo, o sea, la misma situación te genera que al miedo. Nosotros el otro día habíamos ido a la legislatura por una reunión pautada ya con los legisladores. Íbamos solamente los representantes de las organizaciones sociales, que fue el día jueves, de hecho, a la mañana. Estaba lleno de policías, pero lleno de policías. De hecho, vino el comisario, se nos acerca. Nosotros decimos, venimos nosotros, una reunión pautada que ya había salido. O sea, es fácil preguntarle a la legislatura, che, vienen... ¿Tienen tal reunión? Sí, teníamos, estaba lleno. Y vos decís, claro, y esto te genera pánico, te genera un miedo, a los que vivimos el 2001 te recuerda el 2001, las movidas cambiarias, esta especulación que tiene. Y a lo que somos más viejos nos recuerda al 89. Claro. Que cambiaba el precio en el día, digamos. Sí, sí, el ir. Empezó todo que el azúcar en el barrio ya no se conseguía, que estaba en 2.000 pesos, que, o sea, y vos decís, te generaba toda una situación bastante, bastante incómoda para las organizaciones sociales, porque tampoco ibas a salir a desmentir algo que no era. De hecho, lo hablábamos, una de las compañeras de comunicación nos dice, che, estaría bueno que ustedes, le digo, la verdad que a los que nombraban al Poli del Fol, y lo hablábamos, y la verdad que no lo veíamos necesario salir a decir, che, esto yo no fui. Mira, justo el camión de Corona. Llegaron los auspicios. Che, te quería. Te preguntaba eso porque la luz azul en el barrio genera. Uno que está en la calle, a esa hora siempre uno anda y ya genera una sensación de inseguridad. A mí la policía neuquina no me genera mucha seguridad hace muchísimo tiempo. Bueno, creo que a nadie, en realidad, después de todo lo que ha sucedido. Sí. Pero me refiero, no era el tema que quería hablar en este momento, pero se me cruzó. Pero sí genera, ¿no? Ahí la luz dando vueltas, se vea como a 5 cuadras y él, ¿qué pasó? Sí, ¿no? Sí, sí, genera. Y genera, y también esto del estigma de que siempre es en los barrios. O sea, para mí, esos audios y esas cosas no salió de los barrios populares. Para mí salió desde el área centro, claro, para causar un pánico, un terror después de los resultados de las elecciones y demás, digo. Pero siempre la policía se va a los barrios, ese miedo, ese... de increpar a los pibes, o sea, pibes que pueden ir caminando tranquilamente y con la aportación de rostro, porque van con una visera y demás, y ya los enganchan, o piensan que, o los persiguen a los pibes y a las pibas que vienen laburando de albañil, porque están sucios, porque obviamente vienen de laburar. Digo, siempre recae, siempre que pasa algo, recae en los barrios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si las orgas hicieran algo? Eso es lo que me llama la atención, de que tan no sé si tontamente o es adrede, porque el objetivo lo lograron, digamos, de generar pánico, quienes hayan buscado eso lo lograron, de cómo increpar a una organización que puede sacar hoy en Neuquén, corregime vos, 4.000, 5.000, 6.000 personas a la calle, de que puede organizar saqueos libremente, digamos, como diciendo, si realmente eso estuviera en nuestros planes, ¿te parece que sería así? Sí. Digamos, ¿cuál sería la intención? Y esa estructura me parece que, y ahí te disparo la otra pregunta, estamos ante una puesta en marcha de un escenario que yo no creo termine con las presidenciales, digamos. Puede ser un escenario que se empiece a prolongar, esto de una especie de caos permanente, conflicto permanente, de criminalización todavía
más exacerbada, esto que decís, ¿no? Pobres contra pobres, gente arriba de los techos a ver si vienen, si se animan, ese tipo de cosas que a mí me interesa mucho. ¿Qué pensás vos? Mirá, nosotros, sí, aproximadamente 6.000 personas movemos las organizaciones sociales. De hecho, nosotros teníamos una movida que ya veníamos trayendo con el gobierno de la provincia e intentamos de todas formas levantarla. Digo, sobre todo por el caos social y por el apunte que nosotros traíamos, no estar cerca de los hiper porque genera más tensión que un montón de personas esté cerca de un hipermercado y demás. Pero para mí, evidentemente, es una guerra antipobres. Esto genera, esto que te digo, la policía en el barrio y no acá en el centro, o sea, apuntando a que todo sale desde el oeste mayoritariamente, si bien el este también tiene su parte, el oeste siempre apuntado contra los pobres, contra que nosotros lo podríamos haber hecho, cuando tranquilamente, o sea, las organizaciones sociales intentamos de mil maneras no salir a la calle para que no genere más pánico. De hecho, hablamos y con el gobierno de la provincia y le decíamos, mirá que no es fácil, sacamos 6.000 personas a la calle. Porque veníamos todas las organizaciones sociales, o por lo menos las que venimos, no todas, pero las 6 que venimos peleando hace un montón de tiempo. Imagínate que solamente somos 6 de casi las 15 que hay en todo Neuquén. Yo también creo que esto no va a terminar con las elecciones. Que esperemos que el resultado sea un poco más favorable. No sabemos cuál es el, te lo digo desde el lado peronista, cuál es la mejor salida, pero esperemos que, sabemos que siempre los que nos va a ir mal en un gobierno somos los que estamos abajo, o sea, los que siempre quedamos abajo de la mesa. Creo que la casta política o los que tienen guita siempre quedan arriba de la mesa, sobre la mesa, y nosotros siempre estamos abajo de la mesa esperando las migajas. ¿Por qué en los barrios se votó a la ultraderecha? ¿Se sabe que es la ultraderecha? Digamos, ¿somos nosotros los que hicimos mal el trabajo de difundir que era la ultraderecha? No sé, tengo miles de preguntas, pero ¿por qué en los lugares más humildes se vota a este candidato fascista? Yo creo que se vota, no sé si a la ultraderecha, pero sí se vota en contra de la excepción. Yo creo que veníamos los peronistas, las peronistas que veníamos de recuperar el gobierno con el macrismo, y Alberto, que la verdad que hizo una muy mala gestión. Yo entiendo que hubo una pandemia, que hubo una guerra con Rusia, pero hizo una muy mala gestión y fue la decepción. Y creo que la gente no sabe bien lo que es la ultraderecha. Y también esto de, bueno, estuvieron los de Macri y la verdad que no fue muy mal, estuvo el peronismo y no fue muy mal, y a este tipo yo no lo conozco. Esa es la lectura. Este tipo yo no lo conozco, viene de otro palo, sin saber todo lo que él trae. O sea, para nosotros es un personaje implantado por la ultraderecha, que lo van a manejar como quieren. Pero verdaderamente para mí es, la gente votó decepción, votó que no, o creo que no dimensionó lo mal que le puede hacer, que nos puede hacer a todos y a todas, o sea, digo, porque a ver, con este resultado no solamente estamos preocupados los peronistas, estamos preocupados los de izquierda, o sea, es general. Así, si él no triunfara, me parece que la llegada al abismo es casi al borde, digamos. No es que esto va a retroceder. Así, si esta envalentonada facha que hay fuera frenada, me parece que la semilla de destrucción, de nada, licuación incluso en términos de soberanía, ya está implantada, ¿no? O sea, el país queda herido. Sí, queda muy, muy lastimado. Digo, a ver, y te lo digo en los precios, qué sé yo, alguien que ya te subió el azúcar a 1.000 pesos, el otro, después de las elecciones, no te lo va a volver a bajar. Exacto. O sea, y eso va a pasar con la sociedad que está pasando. Digo, todas las personas te hablan del dólar como si
como no, vamos a comprar dólares. O sea, es algo muy muy loco, digo, y tiene que ver con lo desconocido. Para mí tiene que ver mucho con lo desconocido, con este personaje que tiene un doble discurso, y una llegada a la gente desde otra forma, que le pinta como que va a estar todo bien, como que vamos a comprar dólares, como si, digo, no ni siquiera ganó solamente unas PASO, y mirá el quilombo que generó, ¿no? Imagínate cuando, si, que ojalá. Cuando el mundo ya quiere abandonar el dólar. Sí, o sea, sí. Es todo para atrás. Siempre el mundo deja el dólar y nosotros lo queremos agarrar. Siempre. Vamos a hablar de algo por ahí, que no tiene que ver tanto con la coyuntura. Me interesa mucho el tema de el laburo de en el barrio. Una vez te escuché algo que quisiera me lo profundices. Cambiando completamente de tema, ¿no? Esto de, hablando de la violencia en las casas, en las casillas, en los asentamientos, y me llamó mucho la atención en una charla que tuviste con unas militantes feministas que te habían venido a entrevistar, que no sé si eran europeas o eran extranjeras seguro, pero no, yo como llegué tarde, escuché, sé que hablaban en inglés. Hablaste del tema del rescate, ¿no? Y que le habías dicho a una piba en un momento, yo me quedó esa frase, yo no te voy a juzgar si volviste con el salame, pero vos avísame que yo te voy a buscar. Yo no te voy a juzgar, pero avísame, ¿no? Yo te voy a buscar. Eso me impactó un montón, digamos, ¿no? Como esto, veía la fotografía, ¿no? Juzgar a la chica que vuelve. Sí. Y el doble castigo, ¿por qué volviste? Ahora bancátela, ¿no? Y vos eso lo eliminaste de un plumazo diciendo, yo no te voy a juzgar nada, todas volvimos, algo así dijiste, pero avísame porque te voy a buscar y sí, te saco. Sí, la verdad que nosotros en esto, digo, y lo digo como mujer y como que con todo lo que uno aprende a no juzgar, yo la verdad que con mis compañeras, mis compañeros que con las que uno aprende un montón de cosas, aprendimos al no juzgar, al loco, yo sé que no me importa por qué motivo volviste. Digo, como mujer podés volver por una violencia económica, por una dependencia, porque no querés volver a la casa de tus viejos, porque no sabés cómo. Digo, a mí en un momento me pasó, dije, yo no voy a poder mantener a mis hijas, no puedo, de hecho yo vivía en una casilla con mi nena de un año, y cuando estaba por tener a mi hija me volví a la casa de mi viejo, con todo lo que eso implicaba, o sea, con loco, no voy a poder sola. Llega un momento de angustia y sobre todo porque yo sufrí mucho el apuntarme con el dedo, o sea, el ser madre soltera de dos. Es como que todo el mundo te apunta y te sentís, de hecho te sentís muy humillada, muy cabizbaja, muy y la misma sociedad te hace pensar que vos no vas a poder. Yo con mis compañeras, todas hemos pasado diferentes tipos de violencia, económica, verbal, lamentablemente con piñas, con golpes, y sin embargo yo hoy las veo y a mí me encanta. Por ejemplo, yo les digo a compañeras que vienen hace un montón y por ahí las mirás y están pintadas, digo, maquilladas, y la verdad que hace 3 años atrás yo eso no lo veía, y creo que tiene que ver con esta cuota de confianza que a nosotros nadie nos da, nosotros que venimos del barrio, que venimos de abajo, nadie nos tiene confianza. De hecho, si vos preguntás por mi juventud, yo era una de las pibas que se sentaba en la esquina a tomar con los pibes. Y nadie nos da esa cuota de confianza. Creo que nosotros el juzgar, porque uno nunca sabe. Primero no conoces la vida del otro o de la otra y no sabes dónde puedes llegar a parar. O puedes ser la persona que está al lado y que con una palabra le puedes cambiar la vida. Digo, esa piba que volvió, que ya no da más la situación y que no tiene nadie y que se tiene que volver a ir porque le pegaron, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no tenés a alguien al lado que por lo menos, loco, no me importa qué te haces? Que hayas vuelto 20 veces.
yo te voy a ir a buscar igual y te voy a llevar a tu casa o te voy a llevar a un lugar seguro. Más allá que después vuelva, ¿eh? Pero digo, lo primero que te dejan sola es la familia. No era qué pasa si vuelve o no, el tema era que no estuviera ahí. Era que ahí. No estuviera ahí en el momento. Después lo pensamos, lo hablamos. Y capaz, después vuelve. Es posible que vuelva. O sea, en la gran mayoría de los casos no han vuelto. Pero por lo menos en ese momento o es eso o es dejarla que la sigan o que lamentablemente tenga que estar haciendo los trámites de cal para sepultarla, ¿entendés? Si yo en ese momento no la rescato y por lo menos le doy un aliciente que ella vea las cosas de otra forma, porque es lo primero, el círculo que uno lo puede entender, que se cansa, que hay un montón de maltratos. Ahora, lo primero que te deja solo es el círculo chico. Y nosotros estamos acostumbrados a que sin conocernos, digo, nosotros con nuestras pibas, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, éramos un montón de gente que andaba suelta y que teníamos los mismos propósitos y que la gran mayoría pasamos lo mismo y nos juntamos. Y yo siempre le digo a mis compañeras, nosotros somos compañeras, no somos amigas. Porque el compañerismo va más allá de eso. El compañerismo es vos estás al lado cuando lo necesitás. Entonces es mucho más, yo siempre le digo, yo para el día del amigo o de la amiga no los saludo, porque les digo, nosotros somos compañeras. A mí no me importa, yo no te voy a ir a preguntar por qué tenés sangre en las manos, o qué te pasó, o por qué hiciste tal o cual cosa. Yo voy a estar ahí si me necesitas que te lleve al hospital, si necesitas que te acompañe, si necesitas que busque un psicólogo. Después si querés contame qué pasó, pero ahora yo necesito rescatarte en ese momento. Esto del círculo chico es re doloroso, ¿no? Escucharlo, lo estoy pensando. O sea, los más cercanos son los que generalmente se borran. Sí, sí, sí. Sí, o te apuntan, o te juzgan. Te juzgan sin saber lo que realmente pasó. O sea, vos no podés ir a hablar de algo que donde no estabas. Y te apuntan con el dedo y te juzgan. Y la verdad que es re difícil. Nosotros creamos, fíjate que nuestro grupo tenemos diferentes edades, tenemos diferentes vivencias, y sin embargo, pensamos casi lo mismo todas. Y a mí me encanta, que mis compañeras por ahí te lo pueden decir, pero a mí me encanta que a mis compañeras pase lo que pase, sabe que me pueden llamar a mí. Que estoy en la agenda, la primera, para llamar. Pase lo que pase. Sí, te tengo que ir a buscar porque se te quedó el auto, porque se te quemó algo, porque te lastimaste, porque te pegaron, por lo que fuera, me llaman a mí. Y no te lo digo, con orgullo, no por mordarme la parte, sino porque a mí me encanta. Me encanta porque a mí me hubiese gustado tener una persona así en mi vida, cuando era piba. Yo me tuve que aprender a salvar sola. Con un montón de gente suelta, pero me tuve que aprender a salvar sola hasta que conocí a mis compañeras y a mis compañeros. Entonces ser esa persona, para mí es un orgullo. A mí me encanta que mis compañeras, pase lo que le pase, a la primera que llaman es a mí. Y porque aparte saben que yo voy a estar, no me importa que ahora me llames, no me importa. Y eso, inculcárselo a mis hijas. Mis hijas están acostumbradas. Mis hijas saben que a la hora que a mí me llamen, yo salgo. Sea a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a donde sea. Y es un montón, porque ser esa persona, ser ese sentarnos de siempre me joden, vos tendrías que haber estudiado para psicóloga. Digo, la verdad que uno lo aprende con lo que vivió, ¿no? Y reflejándose en lo que uno hubiese necesitado en ese momento. O escuchando, aunque sea. Sí, 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 porque muchas de nuestras compañeras solamente necesitan sentarse y que las escuches. Que las escuches mientras hablan, mientras se desahogan. Digo, tengo una compañera que siempre me dice, yo no sé por qué te conté mi vida, pero necesité contártela. Y destrabó un montón de cosas que venía trayendo hace un montón. Solamente con sentarme con ella a tomar y generar esa confianza, generar esa... Yo siempre digo, yo soy reortiva, pero en realidad vos has visto el trato de mis compañeras y mis compañeros hacia mí, la verdad que es una conexión muy fuerte. Lo que pasa es que
estoy tratando de desromantizar, digamos, ¿no? El hecho de la escucha por la escucha. El tema es que vos pones el lomo también, porque las piñas a las 4 de la mañana en la casilla no tiene nada de romántico, el griterío. No, no. Ahí no hay música, no hay películas, no hay cámaras, no hay nada. Esa es. No, no. No, y hay muchas cosas que la verdad que... a sacarla. Sí, entrar a sacarla, a lo que fuera, ir a buscarla, llevarla al hospital, acompañarla, los duelos, los dolores, la desolación, los ataques de ansiedad. Digo, los pobres no vamos al psicólogo, porque no tenés una ley de salud mental, porque no nos da el bolsillo para ir a un psicólogo. Porque los institutos de Neuquén, los hospitales y demás, es muy difícil conseguir un psicólogo. Y porque nosotros lo relacionamos con que estás loco. O sea, creo que nosotros empezamos a hablar o meter lo que es la palabra psicólogo, psicología en el barrio, en la pandemia. Durante la pandemia se empezó a cambiar esto de lo que era un psicólogo. Y claro, muchos de nuestros traumas, lo digo como yo jamás pisé un psicólogo, jamás fui a hablar con un psicólogo. Uno se va curando los traumas a medida que va pasando el tiempo. Sí, obviamente uno tiene su etapa también de quiebre y demás, pero es como que uno aprendió a curarse solo. Digo, uno ha vivido tantas cosas, que uno aprende a curarse solo. Hay cosas que uno ya no le toma importancia. O sea, yo cuando hablo con mis compañeras, y por ahí tienen problemas de deudas y demás, y yo siempre digo, si hay algo que se puede pagar, se hace. De donde sea sacamos la guita. No importa. Yo te lo digo, o sea, sin un mango en el bolsillo y todo lo que vos quieras, pero digo, eso tiene solución. Ahora, los traumas que uno tuvo o que uno tiene, los tuvo que quemar sola. Se los tuvo que pasar por encima de eso, y te lo digo, yo militando en la pandemia, a mí se me murió toda mi familia. Con dos pibas que estaban entrando a la adolescencia, con una organización, la cual estamos al frente y la cual la estaban pasando muy mal. Uh-huh. Y está todo bien, qué sé yo, se me murió mi gran pilar, que era mi viejo. Sí, con el riesgo de que también te... Con el riesgo de también enfermarnos, o sea, con mis hijas, con el pánico, o sea. Y la verdad que uno se acostumbra a esto de que, bueno, va curando las heridas, las va sanando, las va tapando, pero tenés que seguir, o sea. Como responsable de una organización social, y así como eso, me tocaron 4 muertes seguidas que la verdad que nos partieron y que sin embargo tuvimos que resurgir y llevarnos puesto esto y seguir adelante. Con respecto a, bueno, abriste ahí un universo, ¿no?, que uno quiere seguir explorando. Pensaba en las adolescencias, en los asentamientos, en los barrios populares, ¿no?, en estas estructuras que se siguen canibalizando, y pienso en dos temas que a mí me preocupan mucho. Incluso lo hablo cuando salgo a veces en la columna del programa de Meteoro, a pesar que no tengo que hablar de eso, pero como él tiene la mejor, por ahí yo se las tiro. Me preocupa mucho que hay un desconocimiento, ¿no?, en términos así generales, de lo que es, suponte, ¿no?, la soberanía continental. Mucha gente te habla de sobre todo los candidatos más fachos, ¿no?, de cualquier cosa, no tienen ni idea a veces de qué representa Argentina hoy en el mundo, así en términos macro, y en términos concretos, cotidianos, barriales. Me preocupa mucho las aplicaciones de apuestas que empezaron a aparecer en todos lados y que ya se las empiezan a descargar los chiquitos en los celulares, en una semilla de ludopatía que me parece horrendo, y la cantidad de falopa que hay en Neuquén y que no está en la agenda de, no te digo un candidato, te diría la agenda pública de noticias, digamos. Yo
No puedo creer el nivel de orfandad que hay con respecto al consumo problemático en chicos cada vez más chiquitos, por ejemplo, en el oeste. Sí, la verdad que eso es un tema que nosotros... Pero una orfandad, nosotros, digamos. Es terrible. No, nadie te habla. Es como que... No, nadie te habla de ese tema. No tenés una política que te hable. De hecho, o sea, las organizaciones que tienen y que pueden venir y que viene el... Que vienen Cedronar a dar charlas. Yo no necesito que me den una charla, yo necesito que nos den soluciones a cómo. Que nadie. Lo ve todo. O sea, lo ve mi piba de 13 años en el secundario, lo ve la vecina de al lado, lo ve. O sea, todos vemos cómo se ha incrementado y cómo se ha facilitado la venta. Que eso es lo que más me preocupa. Cada vez más pibes, más chicos. Y están consumiendo, están vendiendo la libertad de los grupos. Y esto que vos decís, o sea, los grupos de apuesta empezó con el Free Fire cuando empezaban a comprar, que empezó mucho antes de la pandemia, no viene desde ahora. O sea, los pibes le sacaban guita a los padres porque tenían que comprar, y ahora con esto de las apuestas, los casinos online, Free Fire, el jueguito. Uh-huh. No sabía nada. Sí, entonces... Esto viene hace un montón, lo que pasa es que, bueno, es como... Ahora auspician a los diarios. es terrible. La Big Warrior, no sé qué, están auspiciando. Es un nivel de terror. Y aparte, esto de que los pibes que... Las pibas, los pibes que quieren salir, o los familiares que realmente desesperados, no tenés dónde llevarlos a los pibes. No hay una... Porque no hay una ley. Porque no hay una importancia. ¿Vos desde la orga ya veían consumo problemático? Nosotros venimos hace un montón. Yo la verdad que nosotros jovencitos que hablo, sí, 12 años. Sí, 12 años. Digo, este nivel de antes te juntabas a tomar un mate, ahora te juntabas a fumar un porro y es tan normal y empiezas a... O el alcohol, la venta de alcohol, que es el paso... el juntarse a tomar algo de escabio es el paso para otras drogas, es el mira lo que hay, y sobre todo porque en realidad, o sea, está marcado el oeste, en realidad el consumo es de una sociedad, sobre todo los de arriba. ¿Qué pasa? Que los de arriba, los que tienen guita, consumen de la buena. Los pibes nuestros están consumiendo el rezago y eso te atrae a un nivel de alucinaciones donde realmente otra cosa que nos preocupa un montón es el tema del suicidio adolescente y que no se dan a conocer. Creo que nuestros pibes y nuestras pibas están perdiendo, digo porque se sienten desplazados o desclasados o nadie se ha puesto a mirar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Digo, nos cuesta un montón conseguir un banco, ponerle para un secundario a nuestros pibes. Digo, si vos dejaste cuando tenés 15 años, tenés que esperar a cumplir 18 para volver a la escuela. Son muy pocos los bancos que hay. Te cuesta un montonazo, no hay un intermedio. Y esto que decían, o sea... Y la situación en las casas, los pibes, yo siempre lo digo, o lo decía el otro día con el Renavap, o sea, no es lo mismo nuestros pibes estudiando con un techo de chapa que dos por tres se te inunda, que perdés todo, que perdés los útiles, digo, y tiene que ver con un todo, ¿no? Tiene que ver con un gobierno que ha desamparado a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular o del que vive de changa y no le da la posibilidad de tener un terreno, de tener una vivienda digna, y de ahí el desamparo de los pibes y las pibas nuestras, que el padre tiene que salir a laburar todo el día y lo tiene que dejar solo, y el pibe capaz que va a la escuela, capaz que no, capaz que se ratea, y de ahí la incursión en esto del alcohol y la droga. O sea, tiene que ver todo con un todo. Empezar a escabiar desde muy pibito. Por el abandono, porque los padres capaz que o tienen que laburar todo el día o los abandonan. Y estos pibes que los padres y las madres no le dan importancia porque posiblemente pueden llegar a tener una vida igual o similar. Digo, el embarazo adolescente, las pibas cada vez más jóvenes,
teniendo un pibito y terminás criándote con tu hijo. O sea, una piba que tiene 13 años y tiene un nene, ¿cuánta más madurez va a llegar a tener? No, o sea, no sé que por ahí, y esto de prejuzgar, de que la dejan sola, porque digo, y la piba no se puede hacer cargo del nene. Y tampoco, porque tenemos ahí después algo que también yo quiero pelear mucho, es el tema de la ley de adopciones. O sea, esos pibes y esas pibas que quedan solos, no puede ir alguien y traérmelo y decir, bueno, yo le quiero dar una oportunidad y darle comida, darle... No, no, tenés que hacer todo un recurso legal, y mientras tanto los pibes quedan dando vuelta en el sistema y llegan a cumplir 17, 18 años, que es imposible ya cambiarle la mentalidad a alguien. Capaz que no, ¿eh? De hecho, yo tengo un pibe que tiene 25 años y que le estamos tratando de cambiar la mentalidad. Digo, sí, viene de un... pero cuesta el doble. Claro, claro. O sea, es cuando te dicen, mirá, no, la verdad que en los primeros 3 años de tu vida vos tenés que tener... los bebés tienen que tener muchos nutrientes. O sea, no son conscientes que la gran mayoría de nuestros pibes y nuestras pibas se queman la cabeza. O sea, que tenés un consumo problemático ya en chicos y chicas de primaria. Sí, sí, sí. Después se suma la deserción. Pero aparte, o sea, tenemos bebés que nacen con, o sea, con abstinencia. En la ciudad. O sea, tenés de bebé que nacen con abstinencia porque las madres han consumido durante todo el embarazo, digo. Y eso es algo que tampoco se habla. Basta con vos podés ir a buscar los datos en los hospitales y te dicen la cantidad de bebés que nacen con una adicción, o sea, y es con la abstinencia de no tener... Son como cuerpos entregados a algún sacrificio, ¿no? Para que una sociedad pueda consumir. Sí, sí, y la falta de parte de la sociedad, sí, ¿no? Y la falta de oportunidades. Yo creo que esto de... Vos decís, sí, está todo bien, hay un montón de canchas de fútbol, sí, pero no hay nadie que realmente se preocupe por ese pibe y esa piba. Digo, hay un pibe que hoy lo ven, mañana lo ven, después ya lo ven en la esquina, después ya no lo ven y nadie se preocupa. Como sociedad, te lo digo, ¿eh? Como sociedad, creo que en eso uno, cuando vos pasás por Novela y Godoy y ves a los pibitos de 7, 8 años vendiendo, digo, lo ven miles de personas vendiendo. Y un gobierno que no hace nada, una sociedad que tampoco hace nada, gente que está todo bien, hace desde Cáritas y hace colectas y todo, pero... Sí, pero es otro objetivo. Es otro objetivo, ¿entendés? El sentarte ahí, los pibes quedan en los hogares y realmente tampoco tenés una contención en los hogares. O sea, ¿qué tenés? ¿Una comida? Ahora, no tenés gente que realmente... Digo, porque no hay mucha gente que hace voluntarismo y lo hace perfecto y lo hace, y la verdad que le pone un montón, pero tampoco no hay leyes, no hay... nosotros cuando pedimos psicólogos que traten directamente las adicciones, los psicólogos tienen que hacer un curso aparte. Digo, es muy difícil y todo es guita. O sea, los gobiernos se implementaran una ley de salud mental donde nuestros pibes y nuestras pibas realmente puedan encontrar en la escuela. En la escuela es algo fundamental. O sea, nuestros pibes y nuestras pibas, pero tenés unas escuelas deterioradas que tienen que cerrar una semana porque no tienen gas, ¿entendés? ¿Y esos pibes dónde están? ¿A dónde van? Digo, el Consejo de Educación no se preocupa, el gobierno no se preocupa, los pibes nuestros quedan en la calle dando vuelta. Y es tan fácil ahora conseguir cualquier sustancia, ¿eh? Sí. Cualquier sustancia. Digo, hay un desamparo total. Fácil lo decís, que está muy barato comprar cualquier porquería. Sí, está muy accesible y muy barato. Y no, te digo, la porquería más baja. Y la verdad que eso nos asusta un montón. No está en la agenda de nadie eso. De nadie. No está la agenda de salud mental, no está la agenda de adicciones, no está la agenda de adopción. O sea, yo creo que ese mundo hay que juntarlo. O sea, el tema de adopción, los pibes que quedan dando vuelta en el sistema sin que nadie se preocupe por ellos un montón de tiempo,
Y cuando cumplen 18 los echás a la calle y si no tenés nada. Claro. ¿A dónde va esa gente? ¿A dónde van esos pibes, esas pibas? Esas pibas que aparte, no es que no hay gente que no se... Hay un montón de gente que quiere adoptar. Hay un montón de gente que quiere realmente darle una oportunidad a esos pibes y a esas pibas. Y tenés un montón de trabas burocráticas, los cuales no te dejan. No te dejan llegar a por lo menos salvarlo. Digo, salvarlo en el modo de alguien que esté al lado tuyo, porque capaz que esos pibes y esas pibas lo único que necesitan es alguien que se preocupe, digo, alguien que es lo que hablamos también con mis compañeras, que alguien que te escuche, que se preocupe, alguien que te pregunte si hiciste la tarea. Simplemente eso, alguien que te pregunte, a ver, o que te mire la carpeta o algo, alguien que se preocupe por vos. Digo, el sistema no lo está haciendo, nadie lo está haciendo, y es la sociedad que estamos dejando. Digo, ya nadie se preocupa por nada, o cada uno se preocupa por lo suyo. Lo que pasa es que, a ver, te lo problematizo más, tenés a, no sé, la fiesta de la confluencia como un símbolo también de la mirada que puede haber de esta sociedad que consume y vive muy bien, que forma parte de la partidocracia, tal vez como la única mirada hacia esos sectores con mayor orfandad. O sea, está bien, sí. No tenés ley de salud mental, no. La falopa está haciendo estragos, sí, en el oeste, con la juventud cada vez más de infantes, pero te traigo a Babasónicos gratis. Sí. No sé si... Sí, eso, como que vamos tapando con curiosidad. Yo no sé si vos alguna vez has o incursionado. Por los millones de pesos, ¿sí?, que sale, sí, una, sí, estructura. Pero digo, ¿vos alguna vez intentaste o algo de llevar a alguien a internarse voluntariamente? No. Es imposible conseguir un lugar. Digo, o sea, alguien que dice, quiero parar esto. Alguien que te dice, no puedes. No puedes porque no hay un lugar. O sea, tenés un montón de lugares. Ahora, no hay alguien que... Y si no, tenés que garpar. Que tampoco están acá en Neuquén. Hoy acá una en Neuquén que sale 100 mil y pico de pesos. Por mes. Digo, ¿cuántos pibes y pibas podés salvar desde una organización social o de nosotros? Y no es que no se hagan contenciones, ¿eh? Ahora, yo siempre digo, o sea, con nuestros pibes y nuestras pibas, digo, uno los tiene que mantener ocupados. Ahora, ¿cuánto tiempo más lo podés mantener ocupados? Digo, ¿A vos te cae un chico... O un chico que estás acompañando, una chica, se quiere internar, no hay lugares públicos, no, y el que hay te sale... Te hace esperar 2 semanas. O sea, con lo difícil que es tomar la decisión de internarte, digo, de aceptar... Dos semanas, tenés la guita, ¿no? 2 semanas, sí. Y después los centros privados, digo... Público no hay nada. O sea, hay un sistema de adicciones que realmente no funciona, que solamente se juntan para sacarse la foto y demás, así. Como no hay centro de adicciones, tampoco hay centro de prevención de violencia de género, digo, que también las hacen las organizaciones sociales. Pero es algo que nos preocupa un montón, que no tenés un... Y tampoco hay un proyecto de adicciones de los cuales se pueda recuperar nuestros pibes y nuestras pibas. Es algo terrible, y la verdad que son cada vez más, lamentablemente, y cada vez más chicos, que eso es lo más preocupante. Cada vez más chicos, cada vez más pibes, y eso es terrible, y que una, te lo digo porque es a nivel país, o sea, esto que no hay una ley de salud mental, pero en una provincia donde realmente podés, sí, con la guita poner, con la guita que hay, o sea, a ver, chabón, alquilás oficinas que estén, o sea, alquilás una oficina. ¿Cuánto más te va a llevar capacitar a psicólogos sociales, las organizaciones sociales como la CCC, como el MTE? O sea, laburan, hacen, tienen centro, tienen los CAC y demás. Ahora, no es suficiente. Y aparte de esto, que tan estigmatizados que estamos las organizaciones sociales, sin embargo, las organizaciones sociales te peleamos contra las adicciones porque tenemos CAC, te peleamos contra la violencia de género, te damos de comer, te ayudamos en la escuela. O sea, pero sin embargo, los malos,
o los quilomberos, somos las organizaciones sociales. Sí, los que cortan, los que le cagan la vida a la gente que va a trabajar. ¿Sí? Ahora, yo te puedo asegurar que las casas de nuestras compañeras se las hacemos nosotros desde las organizaciones sociales. El ayudarle al pibe con la escuela para que rinda y para que siga estudiando, lo hacemos las organizaciones sociales. Te damos un taller gratis de guitarra, somos las organizaciones sociales. Digo, ¿por qué un gobierno municipal, nacional, lo que vos quieras, no lo puede hacer? No lo puede implementar. O sea, ¿por qué hay una falta de interés? ¿O por qué ellos lo pueden pagar? Nuestros pibes y nuestras pibas no lo pueden pagar. Y creo que ese se está marcando cada vez más esto que te decía yo, los que están sobre la mesa y los que están abajo de la mesa. ¿Qué, cómo se hace? ¿Te daban una tarjeta para que vos vayas a cobrar? Ellos tenían un montón de tarjetas, vos cobrabas, pero le tenías que dar la plata a ellos. Se descubre que eran más de 50 millones de pesos. 200 millones, dicen. 200 millones, 50 millones que en un mes sería un mes. No sé. Bueno, pero en total son 200 millones de pesos que fueron a un agujero negro, no se sabe dónde están. Que nadie sabe dónde está, que nadie sabe dónde... Me mareé mucho, no entendí nada. Pero ¿Cómo es el tema? Vos fíjate que ahí también estábamos apuntadas las organizaciones sociales. Claro. O sea, digo, estamos como en el blanco de todo. Todo lo malo viene ahí. Claro. La verdad que nosotros tampoco no entendíamos mucho cómo venía siendo esto. Porque ahí desplazaron gente. Desplazaron gente, cambiaron gente en el medio, muchas renuncias. Digo, acá el MPN siempre, o por lo menos cuando vivís en el barrio, sabés los sucios que están o que te piden una fotocopia de DNI, que de repente apareces cobrando algo que ni enterado que estabas. Digo, la impunidad de llegar y... o a sus punteros políticos y demás, digo... que cuando estás en el barrio lo ves y ya, que aparte te acostumbras a ver esas cosas, ¿viste? Que es lo que yo te decía ahora, de cada 4 años aparecen los políticos en el barrio. Con esto, nosotros, la verdad que gente que realmente no sabía que estaba cobrando y que la cargan a un sistema y que entra por un programa de 10.000 y que después le acreditaban 40.000 en realidad, porque la firmita la tenían ellos, y nos siguen apuntando a las organizaciones sociales. O sea, yo te hago entrar a vos, me das tu fotocopia del DNI, uh-huh, y te pongo 10.000 pesos todos los meses. El primer mes ponían 10.000 pesos y ya el segundo mes ponían 40, vos seguías cobrando 10, pero... ¿Y quién retiraba esos 40? Ah, no se sabe. O sea, con total impunidad, digo, porque... Así llegás a 200 millones de pesos, hasta ahora lo que se sabe. Pues la verdad que, ¿y dónde fue esa guita? ¿Qué se hizo con esa guita? Digo, porque nosotros para cargar a una persona en un programa cuesta un montón, peleas con provincias, o sea, gente que nosotros te demostramos que está con un fondo de desempleo y demás, digo, y ellos con total impunidad. O sea que eran miles de DNI cargados. Y por lo menos más de 100. Vos fíjate que siempre... Te dicen que las organizaciones sociales son los planeros. Claro. Nosotros ponerle con toda la fuerza entre todas las organizaciones sociales, hasta hace 2 años atrás, teníamos 6.000 programas. Todas las organizaciones sociales, no solamente... Digo, de las 15 que... Ajá. Hay 15, sí, ponele. 15 ponele. El MPN tenía 19.000. ¿Cómo que? ¿Como MPN o a través de...? Como MPN. Como MPN, como punterismo, como los que supuestamente te hacen el laburo social en el barrio. Digo, que ves llegar mercadería en los barrios y nunca la ves distribuirse. Que cuando las organizaciones sociales le pedimos un colchón a Desarrollo Social, te dice que no tiene. Sin embargo, vos ves que el puntero le bajaron 10 colchones y que solamente le entregan a su gente... Si las entregan también. O sea, pasa lo mismo con los bonos de gas. Ves un montón de gente vendiendo los bonos de gas. Digo, y con lo que nos cuestan las organizaciones sociales, y también se lo dijimos, o sea,
Pero siempre estábamos apuntadas a las organizaciones sociales, que éramos los que sacábamos guita, los que hacíamos trampa, los que vendíamos los bonos de gas, los que no entregamos la mercadería. Ellos tenían o tienen casi 20.000 planes y los manejan. Por lo menos hasta hace 2 años atrás era así. Claro, y salta este escándalo. Salta este quilombo. Y empiezan a caer un montón de gente, te lo digo, como organización social que hemos cargado a alguien y nos vienen a decir que ya estaba cobrando. ¿Cómo está cobrando? Si es la primera vez que la persona presenta. No, ya venía cobrando hace 2 años y la persona ni enterada que estaba cobrando. O sea, fíjate el nivel de impunidad que puede llegar a haber, que alguien que esté cobrando hace 2 años no se entere. O sea, y ahí no solamente tiene que ver con el EBP, no, o sea, tiene que ver con un problema judicial, de la policía, del banco. O sea, ¿cómo permitís eso? Claro, sí, porque sí, digo, o sea, las tarjetas se implementaron al 100 durante la pandemia. Antes te entregaban cheques. Claro. O sea, no es que había una parte que estaba antes de la pandemia, había una parte que tenía tarjeta y otra parte que tenía cheques. O sea, en la pandemia, ¿cómo haces? Es un escándalo. Pasa, creo que cuando más grande es la mentira, es más fácil creérsela, porque realmente sí. si se descubriera en la provincia el mecanismo de extorsión y choreo que hay a través del banco, debe haber también alguna manito judicial. Y que aparte que siempre caen los de abajo, o sea, no es que, digo... No cae. ¿Ahora que son funcionarios o son de segunda línea? Uno es funcionario, dos son trabajadores y trabajadoras de segunda línea. O sea, no sé si tendrán que ver o no, pero digo, no son como la creme de la creme, ¿entendés? Y lo de la ministra, que van a ex ministra, ¿cómo lo ves eso? ¿Eso es le soltaron la mano? ¿Qué sucedió? Creo que la van a juzgar también. Sí, ¿no? Es que no sabes esos quilombos internos que ellos tienen, esos cobros de deuda, no sé, no me gustó lo que hiciste, ¿no? La verdad que uno no, de afuera no entiende cómo. Y también esto de después de 60 años haber perdido el poder del MPN, creo que eso fue un terrible, digo, todo lo que tienen que acomodar. Creo que a muchos en este cobro le han soltado la mano. ¿Te sorprendió que eso que pasó? De que ganara un MPN de otro color, digamos, pero que le ganó. La verdad que nos sorprendió. Creo que ellos mismos se cavaron la fosa igual. O sea, con esto que yo te digo que el que la gente ya estaba cansada también, no sé si... No. La verdad que no milité para ninguno de los dos cosas. Pero digo, tiene que ver también, creo que, con esto de que la gente estaba cansada de los aprietes y de esto, de las estafas, de esto que venía pasando, que vos ves que a los punteros políticos les llevaban un montón de cosas y que realmente no se repartían en el barrio. Digo, todos se pensaban que era... O sea, vos, en los barrios, vos eras puntero del MPN y era como que... ¿Entendés? Tenías todo el poder y manejabas. Creo que la gente también se cansó de eso, se cansó de que la extorsionen, que aparezcan cada vez que... Y esto de que vos decís, para nosotros nos ponen un montón de pautas para tener un programa social y ellos en las elecciones te cargan a pibitos de 16 años para que cobren un programa. Nosotros tenemos que cargar a pibes mayores de 21 años. Si los cargamos a los 18 años, les tenemos que demostrar que están estudiando, haciendo un curso. Digo, y ellos con tal impunidad cargaban a pibitos de 16 años cobrando un programa. Y vos decís, no entendés mucho, o sea, si no sos de barrio, no entendés mucho cómo es la dinámica de que eran los punteros del MPN, se piensa que podían con todo. Y creo que también con esto de 60 años gobernando una ciudad, que verdaderamente no, si vos ves, el centro es hermoso ahora, si vos para el oeste sigue igual o peor de lo que estaba. Creo que las no políticas públicas, el no llegar a los barrios fue muy grande. Creo que tiene que ver con eso, con el hartazgo de siempre los mismos y con que ya no te generan confianza. Yo creo que la política en general
Ya no tiene candidatos ni candidatas. No, no, como que ya se, solamente es el acomodo del apellido, del nombre, de la familia, pero ya no tiene candidatos puros o gente que realmente vos pienses que viene a cambiar algo. Tiene que ver con el hermano de, con el primo de, el cuñado, todas familias conocidas. Lados del río, ambos lados. Claro, sí, sí, sí. O sea, ambos lados. Porque vos veas candidato y viste, no, es hijo de, hija de, y vos decís, pero a ver, ¿por qué perdimos las elecciones nosotros que perdimos hasta los concejales y todos? O sea, por el, la gente ya está cansada y es esto de yo lo creo que es un tema de acomodo, yo creo que, y lo pienso desde el barrio, como diciendo, me tocó ser candidata y todo, pero yo siempre digo, es el acomodo. Y el tener el conchavo todo el tiempo. Lo que pasa es que tampoco es que se vean, igual estoy haciendo futurología, pero hay un dicho que me gusta que dice que un pesimista es un optimista con buena información. Me parece que el sector que desplazó al otro sector ya hizo acuerdo con el otro sector. Olvídate. Digamos, no sé, son 100 o sea, días de greenwashing, de colores cooperativos, sí, y después... Después comemos juntos, o sea, pienso. Hagamos como qué. Y yo calculo que sí, yo creo que el mundo de la política ya no es... Digo, por eso a mí me costó una banda ser candidata por ahí, pero digo, a mí me gusta lo social. Yo el mundo de la política, la verdad que entiendo... Que se cambia. Cuando hablas de política, hablas de que de la mercadotecnia, la fotografía, sí, el sonreír. El sonreír por sonreír, ¿viste? El bancarte un montón de cosas que. ¿Qué política haces desde los 16 años? A mí, la verdad, que uno cuando entiende que hace política, digo, para los que venimos del barrio nos cuesta un montón pensar que hacemos política. Nosotros militamos. Claro. Digo, esto de ponerte en un lugar o de ser candidata y todo eso, y vos decís. El no conocer, yo veo estos candidatos que aparecen cada 4 años, ¿no? Y cuando van al barrio con los zapatitos lustrados y un montón de gente atrás alabándolo, y vos decís, loco. El centro, sí, ¿viste? A mí me molesta eso. La verdad que si hay algo que a mí me. Es el. Ay, no, al lado de. O estar ahí, o que todos te presten atención, o que se piensen que. Esto de alabar a alguien, la verdad que no es la política, o sea, alguien que, creo que el MPN también perdió las elecciones porque antes los vecinalistas llegaban en algún momento a algún cargo, o como concejal o algo, para llevar los problemas del barrio. Eso se perdió, ahora es todo amiguismo, apellido y demás. Creo que así como le pasó a la MPN, le pasó a toda la política. Lo que pasa es que los debe volver locos las guitas. O sea, hay mucha guita. Es que yo digo, sí, y el alabarse. Yo creo que eso de que te genera todo un mundo, de que toda la gente te dice, ay, sos lo mejor. Y creo que cuando se lo, uno... Se lo creen. Sos Dios que bajó a la tierra a traerme la solución. Y la verdad que uno, en el quilombo de lavarse y todo, se cree, y muchos se lo creen, y se piensan que son, y por eso lo tenés, que primero sale candidato de gobernador, me fue mal, voy de intendente, me fue mal, voy de concejal, me fue mal, o sea, y permanentemente ves los mismos nombres pegados en la ficha, que lo único que le cambia es para qué va candidato. Y eso ha pasado, y viene pasando hace un montón de tiempo, digo, y la gente ya está cansada, o sea, siempre los mismos, si no, es el hermano, es el primo, y... Pierden el... Se les salió el barro del zapato. No sé si alguna vez lo tuvieron igual, ¿eh? No, pero es una buena mirada estratégica de por qué es una máquina de ganar elecciones y de repente se les traba. Sí, digo, perdieron el contacto con la gente, digo. O sea, no... Vos de repente tenés que llegar a un candidato que tiene, te aparece el 7 de mayo con una lluvia, con los zapatitos lustrados, y vos lo mirabas diciendo, hermano... Y el contacto... ¿Se te enojaron? No, el contacto con... No sé si se enojan porque... Si se enojan me da igual. O sea, no es algo que me moleste, ni algo que no me deje dormir, que se enojen conmigo. Pero digo, el diario de las...
del ver, del sufrir, o sea, alguien te lo toca de oído. Y yo digo, vos no podés no saber cuánto está el precio de la garrafa en el barrio. Claro. O sea, si vos me venís a representar a mí y no sabés cuánto está el precio de la garrafa en el barrio, o no tenés ni idea que hay un camión, o cómo es, o me venía a preguntar a mí qué es un bono de gas, y la verdad que, hermano, anda nomás, porque la verdad que a mí no me representaría. O sea, si vos no sabés realmente los problemas, digo, toda la ciudad, o sea, en la parte de asfalto también hay muchos problemas, pero digo, si vos no sabés dónde realmente está la crisis social, donde la gente realmente se está quedando sin laburo, donde los pibes, nuestros pibes, no tienen una salida o no le ven una salida, para ellos la salida es salir a changuear, a laburar, a robar para comprar gelada. Mientras vos no enfoques hacia donde está la necesidad, esta sociedad nunca va a cambiar, y eso no va a cambiar mientras los apellidos que aparezcan en los carteles sigan siendo los mismos. Mientras siga siendo el amiguismo político, el hermano de, el primo de, o sea, y te imponen candidatos, que la verdad que capaz que es re buena gente, pero no los conoces y no tienen una política de venir a cambiar nada, y no conocen la realidad de las y los compañeros y compañeras. Claro, en una situación tan violenta, ¿no? Esto, la verdad que hicimos un repaso. Sole, creo que hablamos un montón de cosas y hablamos un montón también. Igual me pasaría horas hablando con vos. Hay una necesidad de recrear también historias que desafíen a este pesimismo que nos ha enlodado desde hace ya 8 años, ¿no? Fueron 4 años de permanentes malas noticias y 4 años de una desolación atravesada incluso por la pandemia y un desamparo cada vez más fuerte. Y ahora estamos a las puertas de un abismo. Más allá de que uno pueda decir, te lo dije, no te lo dije, lo cierto es que ahora ya no sirve de nada. Eso, estamos ante la posibilidad de una auténtica ucronía, digamos, que haya un gobierno fascista en Argentina. Así que yo celebro permanentemente estos espacios como para crear un bolsón de resistencia, tal vez en términos culturales, para aprender, pero después... creo entender de que la vida es dura y vamos a escuchar y aprender de los que saben, ¿viste? Sí, yo qué sé yo. Yo me digo, ¿quién es? O sea, o cuando uno tiene un proyecto de esto de que nosotros tuvimos que aprender a los golpes o a los ponchazos. No tenemos la solución de todos nosotros, ¿eh? La verdad que... pero yo miro a mis compañeras, digo... Yo siempre la jodo a mis compañeras que vos las conocés, no se animan a hablar. Ahora, son mucho mejores que yo. Sí, sí. Lejos, lejos, todas mis compañeras y mis compañeros son mucho mejores que yo. Mi compañero Lucho, que la verdad que es un caño. La Romy, la Debo, son mucho mejores que yo. Ahora, el tema está animarse a cambiar. Yo creo que yo las veo a nuestras pibas, a Alma, a Debo, a Romy, y digo, la capacidad que tienen ahora, cómo les faltó ese gramito de confianza que era el que te decía que le falta a nuestros pibes y a nuestras pibas ahora. Claro. ¿Entendés? Nosotros tuvimos, a mí me lo dio el movimiento Evita, el gramito de confianza. Yo creo que a nosotros... Oh. No pasa nada, no. Igual la cámara... El gramito de confianza y el animarse, ¿no? O el siempre pensarse esto de que nosotros, ellos son la casta y nosotros estamos abajo. Y la verdad que nosotros no sabemos nada porque no fui a la universidad a estudiar. Digo, nosotros
de nuestras compañeras y nuestros compañeros, somos re pocos los que terminamos el secundario. Sin embargo, yo te puedo mandar a cualquiera para que te analice la política. Y la analizamos a nuestra forma, no con palabras tan bonitas. O sea, tenemos nuestra forma de analizarla, de verla, y son capaces de darte un pantallazo y un panorama de todo lo que está pasando a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de ver las cosas. Solamente que no se animan. Digo, acá, a mí me tocó porque me tocó, no por cara bonita, sino porque me tocó y me mandaron así de una. Y me tocó representar a la CETEP y a mis compañeras y mis compañeros, digo. Y siempre pensando, yo cada vez que me toca tomar una decisión, siempre pienso en ellas o en ellos, en a ver cuál es la mejor parte para arrancar, o lo charlamos o lo hablamos. Pero digo, a mí me toca salir a hablar, pero sin embargo, los creadores de política son mis compañeras y mis compañeros en los barrios. Digo, las referentas y la gente que realmente nos sentimos parte de algo. Nosotros, yo siempre digo que nosotros éramos como los olvidados o los tirados al abandono, y sin embargo nos juntamos porque veníamos descreídos de una política, y sin embargo nos juntamos y empezamos a crear esto. Que yo me puedo sentar con cualquiera de mis compañeros y mis compañeras y podemos analizar la política, o verla o hablarla de otra forma. Nosotros con nuestros compañeros albañiles por ahí, yo los miro y digo, hemos traído ingenieros y la verdad que no tienen ni idea de cómo hacer las cosas, y nuestros compañeros, sin embargo, digo, el creérsela. A nosotros, los que venimos bastante castigados, bastante ninguneados, o que siempre el pobretaje es el que te llena actos, el que te hace caminatas o el que te hace tortas fritas, nos cuesta un montón creérnosla que realmente podemos estar al frente de algo o armar un proyecto o tratar de cambiar el mundo. Sé que es un montonazo, pero por ejemplo, nuestro mundo nosotros lo cambiamos. El mundo de mis compañeras y mis compañeros nosotros lo cambiamos. Nosotros le llevamos dignidad a alguien que solamente lo miraba como un falopero. ¿Entendéis? Sin embargo, nuestros compañeros y nuestras compañeras tienen una capacidad terrible para armarte cosas. A nosotros que nos veían o nos ninguneaban viéndonos las negras porque veníamos con las zapatillas rotas, porque veníamos con la ropa, no veníamos con ropa de marca. Y llegar a por lo menos a representar o por lo menos que nos escuchen, por lo menos que nos escuchen, que realmente la mirada se gire y se mire en los barrios populares. Nos cuesta un montón, a mí me costó un montón, más siendo mujer, digo, del vamos es como, bueno, yo estoy acá y vos vas un poquito más atrás. Por ser mujer y por ser negra de barrio. Creo que el pasito ese de darlo para adelante a mí me costó un montón, me cuesta un montón. Me cuesta muchísimo. Yo siempre digo, yo estoy acá porque mis otras compañeras y compañeros no se animan. Y el día que se animen, hay terribles cabezas para hacerlo. Te agradezco muchísimo. Se me rompieron las cámaras. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias.